Hola, buenas tardes. Entre tú y yo llegó a Santiago de Cuba. Somos sus presentadores, Jenicel Castellanos y Joanny Zamora. Pero falto yo. En nombre de Entre tú y yo, como decías, llegamos a Santiago, la tierra caliente, la tierra del fuego, y me encuentro rostros muy jóvenes presentando espacios televisivos en Teleturquino. Hola, muy buenas tardes, qué placer saludarle. Iniciamos esta presentación de 12 puntos en Santiago. ¿Qué ha pasado con la locución por acá, por el oriente? Bueno, te cuento que aquí hay excelentes profesionales de la locución, de la palabra, y es un placer compartir lo que sucede aquí en Santiago de Cuba con todo nuestro país. Gracias a Entre tú y yo, y qué bueno conocerte. Un besito. Un beso ahora en cámara. Ya, ya ella me dio ese beso fuera de cámara, lo que le gusta besarse también aquí en televisión para que se den cuenta de nuestra amistad y de cuánto nos queremos. Muy cariñosos los orientales. Seguro que sí. ¿Cuántos espacios de televisión están conduciendo ahora y cuáles son? Bueno, realmente mi compañera y yo estamos diario de lunes a viernes al mediodía por la señal de Teleturquino, compartiendo con toda la familia del Oriente Cubano, porque llegamos hasta Holguín, qué suerte, Guantánamo, Las Tunas y también Bayamo, Granma. Y, por supuesto, compartiendo siempre al servicio de todos los santiagueros y santiagueras. Recuerden, 6 en la tarde, hoy con Tu Salud, otro de los espacios de la programación de Teleturquino. Es una revista informativa al mediodía. Al mediodía, 12 puntos, mes Santiago, utilitaria, de variedad. Aniversario 40 de la creación de la filial de la UNEAC en Santiago de Cuba. ¿Y cuánto gusta esa revista? Bueno, quiero decir. Creo que muchísimo, sobre todo los martes y los jueves. Los martes hablamos siempre de cocina y compartimos excelentes platos de la cocina tradicional. ¿Qué son las salsas y cuáles son sus principales funciones? Y los jueves que hablamos siempre de un interesantísimo tema de salud. Además de ese espacio, ¿cuáles otros conducen aquí en la televisión de Santiago de Cuba, en Teleturquino? Hacemos, bueno, mucha propaganda, ¿verdad? Sí, propaganda. He tenido la suerte también de hacer el Notianzó, que sale a las 5 de la tarde. Para sordos hipoacúsicos acá en Santiago de Cuba. ¿Y en el caso tuyo? En el caso mío yo hago radio también, trabajo en CMKC Radio Revolución, soy actriz y he podido estar en La Habana muchas veces por mi condición de actriz también. Sea tan feliz como nosotros, que tenemos el placer de estar juntos justamente a esta hora tan importante, la hora de su almuerzo. En cualquier provincia de Cuba uno se encuentra artistas que son la versatilidad en persona. ¿Piensan que a esto contribuye el tipo de producción que se hace a nivel provincial, digamos, en la televisión? Creo que es importante el hecho de tener pocos espacios con relación a la capital del país, y eso te obliga a ser muy versátil, te obliga a tratar de aprender de todo para poder tener un poquito más de trabajo y de participación en los medios que a uno les gusta. En mi caso soy actriz y locutora porque amo las dos cosas, se me dio la oportunidad, y en provincia, como dicen los habaneros, creo que eso sucede más a menudo. 6:15 cerramos la programación con Telenoticias. En el caso de Teleturquino, ¿cómo definen ustedes el tipo de televisión que se hace aquí? Netamente santiaguera, muy provincial, pero que defiende los valores de nuestra tierra. Y en el caso tuyo, ¿cuál es tu punto de vista? Creo que podemos hacer una mejor televisión de la que estamos haciendo, porque profesionales preparados tenemos en todos los sentidos. Y no estoy conforme con lo que hacemos, como te acabo de decir, pero sí con lo que contamos, los medios que contamos, creo que hacemos lo mejor posible cada día. Nadie ha dicho que usted no va a estar con nosotros mañana, ¿eh? Acompáñenos. Buenas tardes. Gracias, familia. Este día. Yo los felicito y los veo y recuerdo a tantos locutores buenos que ha tenido esta provincia y que han sido conocidos en todo el país. No, ojalá puedo que dejar se sea. Mencionar, discúlpame, ¿sí? A Ado Sanz, maestro de A eso iba. Bueno, adelante. Sí, de generación como nosotros. Fue también mi amigo, un gran locutor, y yo creo que en Cuba todos aquellos que lo conocimos lo seguimos llevando en el corazón y lo queremos y lo recordaremos siempre. Así es. ¿Cómo despiden este programa desde Santiago de Cuba? Bueno, desde 12.m Santiago, la revista de Al Mediodía, Jenicel Castellanos y Joanny Zamora. El programa que siempre está a su servicio, Entre tú y yo. Sin créditos para Cusco Tarradell, que prestó este set. Por supuesto, nuestro querido Cusco Tarradell. Un besito para ti y nos encanta el set. Nos lo queremos llevar para el programa. Sí, yo me lo llevo para Pinar y para La Habana. Bueno, te lo puedes llevar. Oye, un saludo para Irela, seguro. Que es una excelente actriz, que la admiro mucho. La edad de Irela, por fin. No, no sé. Irela, se acabó esto hasta aquí. Entre tú y yo se despide. Además, somos todos jovencitos, sobre todo el editor, la directora, Irela, el equipo entero. Un seguimos beso. Entre tú y yo. Un beso para grande. Cuba. Gracias.